Hoy parece que todo el mundo tiene algo que ver o tuvo algo que ver con Mohamed Ali. Tú tienes vivencias, Julio, directas con sí, Mohamed Ali. Sí, fíjate que tuve el gusto de conocerlo en Ohio, en Cleveland, Ohio. Uh-huh. Estaba yo preparándome para la pelea con José Luis Ramírez. Yo tenía a mi hijo Julio muy chiquito y llegó Mohamed Ali y nos empezó a contar chistes. A mí, lógicamente, que me traducían. Y de repente... agarró a Lía, a Julio, mi hijo, le di un beso y mi hijo Julio lo orinó. Lo orinó y dijo, ¡oh, shit, man! Bueno, pero dijo que iba a ser campeón del mundo. Bueno, y no se equivocó porque fue campeón del mundo. Después me fue a ver entrenar al gimnasio de Don King y ahí estuvo dándome consejos. Se subió al River Ring, me hizo unas payasadas ahí, ya ves que se movía como... Sí. Sí, me empezó a balotear, a tenerme el yad y todo. Y le dije yo, le mandé decir que, le dije con un intérprete que si bocheábamos, me dijo que no, que era muy bueno yo. No, le dije, el bueno eres tú, le dije, el bueno está muy pesado, le dije, si no. Una anécdota extraordinaria, sí. Julio. Juan, ¿tienes algo con Mohamed Ali, algo que te recuerde, alguna anécdota en particular? Sí, algo muy especial para mí. Yo iba caminando en el casino, iba de regreso de trabajar. Uh-huh. Y me dice Raúl y unos amigos, ahí está Mohamed Ali, ¿dónde? Y me venía atrás de nosotros y me regresé, dije, no, aquí sí vale la pena una foto, incluso su familia, adelante, mucho gusto y muy contento yo también de tener una foto con Mohamed Ali, pero no la encontré, sino yo lo hubiese traído. Y es una anécdota importante para mí porque te deja un gran recuerdo, sin un gran duda. Legado. Sí, era muy difícil acercarse ya en los últimos años y a Mohamed aparte, Ali. Aparte me dijo... Voy a estar en tu pelea, arriba Lina, apoyándote. Wow. Y acuérdate, si tú ves la pelea con José Luis Ramírez, suben él y Mike Tyson. Increíble, es cierto, aquella unificación, sí, ¿verdad? Sí. Contra el zurdo mexicano José Luis Ramírez. Yo me acuerdo, él tenía una frase que decía, soy tan rápido que puedo apagar la luz y antes de que se oscurezca la habitación, puedo estar en mi cama. Y yo pues era niño y decía... ¿Y tú te lo creías? Yo me lo creía. Yo lo llevo hasta la práctica. Yo lo intenté mucho tiempo y sobra decir que nunca pude hacer lo que hacía o al menos que pretendía Mohamed Ali. Sí, eso ocurrió hace muchos años.